noches, buenas noches con Salud y Vida. Otra semana más informándoles para que gocen de Salud y Vida. El tema de esta noche estará vinculado con el ejercicio físico, eso que tanto venimos oyendo, sobre todo hoy en día, recomendados incluso por los médicos, y que a veces nos cuesta dar ese paso. Esta noche, desde Salud y Vida, queremos fundamentarle, queremos instigarles a que sepan que el ejercicio físico es sinónimo de salud. Para ello nos acompaña esta noche don Ricardo Trillo, maestro de judo y propietario del gimnasio Bitácora de la calle Venezuela de Ferrol. Buenas noches, señor Trillo. Hola, buenas noches. Buenas noches y gracias por tenerlo con nosotros. Nada, bueno, muchas gracias a vosotros por invitarme a estar aquí con vosotros. Y sobre todo eso, que nos instigue esas personas que aún están con la asignatura pendiente de hacer deporte y no se atreven a dar el paso, a ver si a través de estos ejemplos que vamos a dar esta noche, para este año que está ya próximo, Dios mediante, dan el salto a ese trampolín, ¿no? Hombre, todo el mundo cuando los deseos de año nuevo, ¿no? Pues lo de dejar de fumar, ponerse a dieta, hacer ejercicio, estudiar inglés, pues bueno, yo creo que una de las más importantes es el ejercicio, porque al fin y al cabo estamos hablando de salud. Todo lo demás de inglés y tal, pues siempre, yo, para mí, siempre debería de quedar en un segundo plano. Yo creo que la salud es lo más importante y en un gimnasio, básicamente, lo que dispensamos es salud. ¿Qué años lleva funcionando el gimnasio Bitácora, señor Trillo? Bueno, el gimnasio Bitácora tiene dos partes en su existencia. Primero, una parte dedicada exclusivamente al tema de judo, como deporte. Empezamos en las casas de la Marina en Canido, con un local pequeñito de la Asociación de Suboficiales. Y ahí estuvo trabajando durante 16 años, exclusivamente como un club de judo. Solo nos dedicábamos a hacer judo deportivo. Teníamos niños en actividad infantil, luego unos juveniles, y luego donde yo entrenaba también, pues competidores a nivel que se podía llegar, pues tuvimos campeones de España, algún campeón internacional. Y en el año 92, después de que yo dejé mi carrera deportiva aparcada por edad y porque ya no daba más, pues decidí montar un gimnasio un poco más comercial, donde el judo fuese una parte más del tema de gimnasios. Entonces ya monté una sala de musculación, empecé con las primeras clases de aeróbic, step, y la evolución pues hasta hoy. O sea, lo que es el gimnasio Bitácora, creo que la primera acta fundacional del Bitácora como Bitácora es del año 1976, y luego el gimnasio comercial como Bitácora, el mes de noviembre de 1992 empezamos. Allá vamos ahora 19 años con lo que es el gimnasio comercial. La gente de Ferrol está por la labor de, digamos, de hacer deporte. Ferrol siempre tuvo la mejor media de Galicia de gimnasios. Había muchísimos gimnasios en Ferrol para la población que se supone que es que había en Ferrol en esos momentos. Algunos gimnasios han cerrado, históricos, como fue el Delta, hubo gimnasios que han dejado de existir. Yo me acuerdo donde empecé, en el Kawasi, el Judo Club Ferrol, que fue el primer gimnasio comercial de aquí. Le mandamos saludos un saludo a Luis Cano. A Luis Cano, una gran persona, y a su señora. Canova sigue con un tema de gimnasio, el gimnasio Totem. Pero bueno, hubo gimnasios históricos de muchos años en Ferrol que han cerrado y otros pues que se han transformado y bueno. Pero Ferrol siempre tuvo una buena cantidad de gimnasios. Cada barrio tenía el suyo y normalmente en su día bien equipados y trabajando muy bien. Hoy por hoy con la crisis pues supongo que habrá alguno que se tendrá que reconvertir o bueno, que tendrá que transformar. Pero bueno, sigue habiendo una buena media de gimnasios, bastante más alta que en otras ciudades. ¿Desde qué edad se puede ir a un gimnasio, señor Trillo? Vamos a ver, dentro de un gimnasio, por ejemplo, como el Bitácora, los niños más pequeños que hacen judo, pues tienen 5 años, o sea, yo, niños de 5 años. La actividad, digamos, de gimnasio comercial, y hablamos de clases dirigidas, pues normalmente por debajo de 16 años, yo personalmente no las aconsejo. O sea, un niño de 16 años, menos de 16 años, no tendría que estar en una sala de fitness o de musculación. A menos que sea un deportista de élite, que ya los hay con esa edad, con un programa muy específico enfocado a su deporte. Estamos hablando de competidores de judo de buen nivel, estoy hablando de gente que hace deporte a alto nivel, estuvimos entrenando a triatletas, arqueros, pero gente que ya viene con unos trabajos y unos entrenamientos muy específicos para el deporte que practica. Luego también tuvimos algún niño por prescripción médica,
que el médico le aconsejó en su día, pues hacer deporte, hacer ejercicio, y con unas pautas médicas muy claritas y unas pautas de gimnasio, o sea, del monitor, pues venían. Pero por debajo de 16 años yo no considero que un niño deba estar en una sala de fitness. Yo creo que tiene que estar haciendo deporte, sea judo, sea karate, fútbol, baloncesto. Yo creo que esas edades son más de practicar un deporte formativo, de equipo, de social, que no dentro de una sala. A menos que, repito, sea un deportista de élite o se acerque a deportista de élite. No estamos hablando de alto rendimiento, pero sí de una tecnificación alta. O con un problema muy concreto y el médico pues que le aconseje pues el tema de actividad física. Yo creo que a partir de 16 años sí que ya se puede trabajar. Y lo ideal pues es eso. Sobre todo porque en esa edad se cogen unos buenos hábitos que suelen durar toda la vida. ¿Cualquier deporte en sí es un aporte positivo para el tema autoestima psicológicamente? ¿Funciona también esto, señor Trillo? Hombre, el deporte para mí es fundamental. Yo toda mi vida, mi familia, todos mis hermanos pasamos por judo, somos todos judocas, somos todos deportistas, somos todos competidores, porque una cosa es la faceta deportiva, no competitiva. Yo hago deporte, estoy más o menos en forma, participo en alguna carrera popular, bueno, está bien. Pero hablamos de deporte, a mí lo que realmente me gusta, y yo creo que todo el mundo debería de pasar, independientemente de los resultados, todo el mundo debería pasar por un aspecto deportivo en su vida, o sea, de ser deportista, pero de competir, de compararse, de medirse. Eso sí que da autoestima, o sea, ganes o pierdas, vencer los nervios, vencer el tema de la competición, forzarte a superarte. Yo creo que eso es una escuela muy importante en todos los niveles. En la edad formativa pues hace mejores personas, que no teman a nada, no, tampoco son unos osados, pero sí que alguien pase por un aspecto, esa situación de vencer los nervios, de competir, el resultado, ganar o perder después es lo menos importante, pero vencer esos nervios de ir, de esforzarte, de compararte y tal, yo creo que eso te da unas cosas que después en la vida van a ser muy, muy importantes. Cuando una madre lleva a un niño para apuntarle, para judo, ¿qué es lo que le pide? ¿Qué le demanda al Trillo? Mira, el judo generalmente está asociado al clásico niño nervioso, al clásico niño que es muy revoltoso. Entonces siempre buscas una actividad donde el niño sea capaz de expresar todo lo que siente. El niño inquieto en judo juega, salta, brinca, choca con las paredes porque están acolchadas, lucha, pelea, empuja. Entonces siempre es intentar canalizar ese exceso de ejercicio, ese exceso de energía, canalizarlo, ¿no? Entonces darle al niño lo que quiere, que es soltar esa energía, porque para él es terrible estar sentado, no puede, es el clásico. Entonces siempre está muy asociado a ese tipo de niños. Pero realmente con los que más me gusta trabajar, porque esos niños fuguillas son muy divertidos, la verdad es que dan mucho trabajo, pero a mí lo que realmente me satisface es el otro niño, el que es muy apocado, que es tímido, que no suele ser el clásico niño que destaca. Entonces yo creo que ese niño, ese tema de inculcarle la autoestima, de que es capaz de hacer cosas, que él no se valora, a mí me da muchísima satisfacción cuando un niño de estos a los 2 o 3 años de judo es capaz de hacer lo mismo que el otro y que no tiene miedo a nada, que es un niño echado para adelante, que es un niño que saluda, que a veces ni siquiera saluda. Pues a mí me da muchísimo más ese tipo de... Yo considero que es más exitoso para mí conseguir que un niño que sea tímido y apocado, que sea, no carota, pero que se desenvuelva bien, a que el otro que es un clásico fuguillas, pues un día esté tranquilo, porque eso se consigue relativamente fácil. O sea, que un niño súper fuguillas y judo se porte bien es relativamente fácil. O sea, quiere decir que ustedes al mismo tiempo están también emanando un poco de terapias educativas, ¿no? Lo que es en el gimnasio. De hecho, el judo ahora mismito nos lo vuelven a demandar. Yo me acuerdo cuando la gente mandaba ayuda a los niños por la disciplina. Sonaba fatal. Pero bueno, de aquellos años, yo cuando empecé a hacer judo en los años 70, ser disciplinado era una cosa natural. O sea, había disciplina en casa, había disciplina en el cole, a veces aplicada con mejor o peor criterio, pero había disciplina. Muchas veces con buen criterio y otras muchas, evidentemente, con muy mal criterio. Pero bueno, era lo que había. Entonces yo creo que hubo unos años donde la disciplina sonaba mal. Y que alguien hablara de disciplina sonaba al clásico profesor que te pegaba por cualquier cosa. Cuando no, la disciplina lo único que es el respeto. Estamos en grupo y hay que tener ciertas normas. Y dentro de las normas, las mías, mis derechos acaban donde empiezan los del otro. Entonces simplemente es ordenar. Y no creo que sea disciplina, yo creo que es educación y bueno, saber estar. Yo tengo una clase de niños que tengo un grupo muy, muy grande, los tengo a todos juntos, realmente son
hay días que son indisciplinados a más no poder. Tenía que hacer un día un estudio sobre si es el viento, la luna o así. Pero bueno, pegas un toque de atención, das un aplauso, un silbido y dices, bueno, se acabó, todo el mundo a trabajar. Y no me cuesta nada, todo el mundo se pone a trabajar. Y no creo que yo sea un profesor excesivamente rígido y duro. Soy un profesor normal. Y vamos a esa otra parte, no menos importante, las personas mayores que también se deciden ir a un gimnasio. ¿Qué busca una persona mayor en el gimnasio? Digamos ya, una persona no de 40 ni 50, sino de estas personas que ya pasan más años y que se les ve trabajar con ese ahínco y esas ganas de ganar. ¿Qué van a ganar estas personas al gimnasio? Mira, en los gimnasios depende la edad. Por ejemplo, cuando viene gente más joven, lo que busca muchísimas veces lo que busca es el tema estético, ¿no? Pues el clásico, pues endurecer, pero bueno, son gente joven que suele tener buena salud, simplemente pues eso, es un aspecto más estético que físico. O estético físico. Ya cuando ves gente más mayor, lo que quieren es recuperar un poco la salud. Por ejemplo, pues dolores de espalda. Estamos hablando de chicas que tienen cierta edad, que normalmente por su trabajo tienen problemas, por si son pues muchas horas de pie, trabajos físicos para los que no estaban preparadas, y aunque estén preparadas, trabajos muy repetitivos. Entonces lo que quieren es recuperar un poco la salud. Me resulta muy curioso cuando hablas con una chica de estas que dice, no, es que yo llevo un año con un dolor de espalda terrible, me meto en cama y me duele y no duermo nada. Y yo, ¿y has esperado un año a venir a un gimnasio o que alguien te diga lo que tienes que hacer para que te deje doler la espalda? Es que un año, o sea, es como si tienes un dolor de muelas un año y no se te ocurre ir al médico a ver qué es. O sea, pues sí, la verdad es que bueno, nunca quería. Entonces dices, bueno, le pones una pauta de trabajo y resulta que a los 15 días el dolor de espalda no desaparece o casi desaparece y que una noche te viene y casi te abraza porque durmió 8 horas seguidas. Y dices, pues que no dormías 8 horas seguidas. Es que no era capaz, me dolía mucho. Y dices, es que es increíble. O sea, es como si te duele una muela un año entero y no vas al dentista. Ojo.